Tarde, cómo están en esta tarde un poquito frita, pero muy rica. Como podrán darse cuenta, ya nos vestimos de Navidad, la época, una de las épocas más lindas, y no es que la más linda de todo el año. Y pues bueno, es un momento de hacer un poco de reflexión acerca de qué tan exitosa ha sido nuestra empresa este año. Y si todavía hay cosas que pulir, que siempre hay cosas que pulir y los que digan que no están muy equivocados, pues es el momento de hablar de las tres Ps para una empresa exitosa. Y hoy viene Elías Muñoz de nuestra sección de libros para emprendedores para hablarnos justamente de esto. Hola Elías. Hola, ¿qué tal Maru? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal ¿tardes te sientes? Frías. <laughs> sí, sí, sí. Tardes frías y... Un, un gusto estar aquí compartiendo el espacio contigo. Oye, ¿qué tal te sientes ya en ambiente navideño? No, el sorprendido, día. la verdad es que, <laughs> la verdad es que se, ya se me hizo muy pronto llegar a Navidad. Sí, hombre, la verdad es que sí, sí, está, está bastante padre. Es una de las épocas yo creo que más bonitas y más ay, a gusto del año, pero... Indudablemente se nos pasó el año volando y sí, yo sé que parece cliché, todo mundo decimos eso, pero de verdad se pasó el año volando. Así es, así es. Elías, pues estamos en un momento de evaluación para nuestras empresas y nos vienes a hablar de las tres P's para una empresa exitosa. Pero ¿qué es esto de las tres P's? ¿Qué tal si nos empiezas a contar un poquito? Así es, Dor, fíjate que ya también estábamos ahí como que esperando el espacio para poder hablar de este tema. Ajá. Eh... Muchas veces hay una confusión cuando incluso lo he llegado a platicar acerca de las 3Ps uh -huh. y no las 4Ps que se conocen normalmente. Eh, este concepto de las 3Ps es un concepto muy nuevo, Ajá, okay. se podría decir que extraído de, de uno de los, de los empresarios más exitosos actuales. Ajá. Y el tema de las 4Ps es un tema de mercadotecnia. Uh -huh plaza, producto, precio, promoción, eh, no tiene nada que ver, es, es, esa parte de la mercadotecnia entra dentro de lo que podría ser un proceso o el diseño de un producto para, para la empresa, pero solamente es una parte de. ¿ajá? Eh, el caso de las tres Ps para una empresa exitosa redunda en tres conceptos básicos, uh -huh. personal, proceso y producto. Uh -huh. Ok, entonces sí, sí cambia un poco el concepto, porque la verdad es que, siendo honesta, yo conocía mucho lo del tema de mercadotecnia de las 4 P, y, y cuando me dijiste, es que quiero hablar de, de las 3P, dije, A ver, ya se comió una peli. <laughs> sí, que, que también sería muy bueno después hablar acerca de las 4 P en claro. el tema de Mercadotecnia, pero no, eso es, va, va más al tema de la empresa. Uh -huh. Y esos son los tres factores que identifica Marcos Lemonis, que es uno de los inversores eh, de empresas pequeñas, medianas Ajá. en Estados Unidos, que dice que, que debes de cumplir y que debes estar al tanto para poder llegar a tener una empresa exitosa, partiendo de la jerarquía como te las mencioné. Primero tenemos el personal, personal, okay. después tenemos el proceso, process. y después el producto. Pro. Entonces, así es la categoría, así es la jerarquía. Y ese es el orden en el que estaríamos hablando de cada uno de ellos. Oye, pues muy interesante, Elías, porque eh, este tema de, del personal, eh, en algún momento yo me acuerdo, hace algunos años, cuando empezó todo este tema, este boom de la tecnología, muchas de la gente decía, ay, es que me van a cambiar por una máquina. Y la verdad es que hoy estamos otra vez en el tema de no nos van a cambiar por máquinas porque finalmente lo que hace el ser humano no lo puede hacer cualquier máquina, ¿no? O sea, y, y creo que nosotros también como líderes de organizaciones y, y, y como parte de organizaciones, se vuelve fundamental entender que los seres humanos seguimos siendo lo más importante dentro de cualquier empresa y que la empresa la hacemos los seres humanos y que no se nos olvide a, a todos los que somos parte de una empresa. Sí, claro. Eh, y hay un punto que tú rescatas, Maru, que es eh, creo que el más importante. Uh -huh. Ajá. Ahorita ya no es solamente el producto que yo quiero vender o el servicio que yo quiero ofrecer. Claro. Ajá. No es el cliente al que voy, uh -huh. no es la forma en la que vendo uh -huh. Ajá. o la que hago saber al cliente que existo o hoy aquí estoy, sino también la experiencia que el cliente se lleva. Claro. Uh -huh. En, unos, en años uh -huh. anteriores, ese tema de la experiencia era lo que no funcionaba tanto. Uh -huh. Ahorita es importantísimo. O sea, si no la puedes llevar a cabo, si tu producto o tu servicio no lleva aparejada una experiencia, lo más seguro es que pase a ser uno de los productos más. Uh -huh. Sí. Entonces, donde están invirtiendo muchos este mucho valor económico, muchos recursos las empresas ahorita, es en el tema de, ma de manejar una experiencia. Una experiencia de servicio, una experiencia del producto. Sí, de acuerdo. Fíjate que eh, eh, lo que dices es importantísimo porque sin duda. Ahora ya cuando compras un producto, antes era tener el mejor producto y ya, pero hoy en día ya no es solamente tener el mejor producto, sino también todo el servicio que hay detrás del producto, aparte de que en muchas ocasiones compramos productos altamente, con alta tecnología que no sabemos de repente usar, y entonces tienes que acudir a la empresa para que te diga cómo usarlo, y si claro. no hay un servicio adecuado, tú sales huyendo de ahí y dices, ok, nunca le vuelvo a comprar a esta empresa, o sea... Todo lo que pensábamos que se reducía a un producto hoy en día es una experiencia de producto, pero también del servicio. Eso es algo extraordinario. Yo creo que de los grandes retos, pero también de los más maravillosos. Sí, claro. Fíjate que mira sí. es una experiencia muy curiosa. Eh, hay veces en los que llamas a centros de atención y es un rollo. Sí. <laughs> en los que te mando ¿Veces? para acá, te mando para acá, te mando para acá y no, no es aquí. Te cuelgan, tienes que Siguiente ventanilla. Y a llamar y a llamar y así, así te vas. Y entonces, la mayoría de ahorita de eh, las empresas ya ofrece un chat. Uh -huh. Escribes al chat y es sorprendente la respuesta. Claro. Igual te mandan el carajo, como <laughs> las, las demás personas. Pero la verdad es que el, el servicio es muy distinto a yo marcar desde, desde mi teléfono y esperar a que me den respuesta. Uh -huh. si, me siguen mandando acá, al lado, al lado. Escribes al chat y es más fácil que tengas una respuesta directa. Sí. Entonces. Eliges la experiencia de servicio ya que no sea por llamada telefónica porque es una frustración total como todos hemos vivido y, y tomas la elección de irte hacia un chat. Sí, ajá, sin duda. En donde tienes que dar tu teléfono, tienes que dar tu nombre y a lo mejor corres el riesgo de, de algún tema de virus tecnológico o algo así o que no sea la persona que te está hablando, pero recurres a eso porque precisamente uno de los servicios que están ofreciendo esas empresas no, no va con lo que tú estás buscando. Quieres rapidez, quieres agilidad, quieres que te resuelvan tu problema ya. No que te estén dando vueltas y pasándote con personas que pues dicen aquí no es, aquí no es, aquí no es. <laughs> sí, algo, algo muy padre, fíjate que a mí me ha pasado eh, con. No, no soy precisamente unas en la tecnología, y, y en algunos momentos que, que he pedido ayuda o soporte técnico en, en cuestiones, particularmente con, con, la, con mi laptop, ¿no? me atienden en línea y te sientes súper bien, o sea, te realmente dices ah ok sí, a ver y con manzanitas te explican y eso es una maravilla y el, el tema con esto es que si vas a abrir un servicio eh, que ponga de inmediato en contacto que te ponga de inmediato en contacto con el cliente, pues seguramente también tendrás que cumplir todo lo que está esperando el cliente, porque muchas veces abres el servicio y como decías, estos chats, ¿y para qué te sirve el chat si le, si le escribes tú como cliente y te contestan en cuatro días? O sea, eso lejos de favorecerte, te perjudica. Entonces, qué importante se vuelve que todo lo que ya está a nuestro alcance lo sepamos utilizar a nuestro favor y no en nuestra contra. Y que es una experiencia. Una sí, experiencia. totalmente. Buscamos experiencias. Ahorita los seres humanos buscamos experiencias lo vemos en los comerciales no te venden una camioneta te venden a dónde puedes llegar con la camioneta que es todo terreno claro. <laughs> aunque lo ocupes aquí en la ciudad de México pero bueno bueno que pero ahorita ya con tanto es, bache también puede llegar a ser todo terreno ¿verdad? con tanto bache necesitamos que sea todo terreno y, y demás pero oye Gracias. Les, qué te parece si comenzamos, ¿Comenzamos? con este tema Fíjate de yo. la escala en, en el personal. En el personal. Vamos a hablar de tres cosas facilísimas. Este, por cada bloque trataremos de cubrir cada una de ellas. El tema de personal, proceso y producto. Perfecto. Así de sencillo. Así de sencillo. Y esa es la tarea que nos complejo. vamos a llevar. <laughs> y de complejo. El tema del personal. Déjame ponerte un ejemplo. Ajá. Imaginemos que nuestra empresa es un automóvil. El automóvil que, usted, que ustedes quieran, que Ajá. te imagines, el de tus sueños. Ajá. Ajá. Al final de cuentas, una empresa no puede ser eh, algo que esté estático. Porque el mercado, las leyes del mercado dejan claro. de estar estático. No uh -huh. puede ser un negocio, a pesar de que haya pasado de generaciones y que lleves años operando, no puede seguir siendo el mismo negocio. Vas uh -huh. a tener que estar viendo oportunidades eh, de, de cómo mejorar, de cómo seguir llamando a, la, a, la, a los nuevos clientes, porque las generaciones van cambiando. Uh -huh. Ajá. Quizá llegas a, eh, hay personas que llegan a un restaurante que ya lleva mucho tiempo por. Que ahí los llevaban de niños, porque ahí acudías, porque es un buen centro, porque ya lo conoces, siguen manteniendo la calidad. Ajá. Pero si no te preocupas por ese tipo de detalles, lo más seguro es que quiebres. O sea, una empresa no puede estar completamente estática. ¿Sí? Entonces, uh -huh. imaginemos que es un automóvil y que este, nuestra empresa va a ser ese automóvil. ¿Sí? Eh, el director o los directores de la empresa son los que dirigen. Uh -huh. Ellos dicen hacia dónde va el automóvil. ¿Sí? Eh, tienen a su cargo a veces otros directores de áreas. Ajá, que se sientan del lado del copiloto y que sugieren hacia dónde pueden ir. Uh -huh, uh -huh. Ajá. Y el tema es: tomemos como eh, el, el objetivo a donde vamos a llegar, como la meta, con uh -huh. metas establecidas. Ajá. Y pongamos que el producto o el servicio es este viaje, el viaje, el recorrido que vamos a hacer. Ajá. ¿Qué nos hace falta en, ese, en esa analogía que te, yo te pongo? El tema del personal. ¿Dónde cabe el personal? Pues es buena pregunta. El pero necesitamos poder... con qué movernos, ¿no? Exacto. En tema, si sí, sí es un automóvil y lo llevamos un tema real, ajá. O sea, necesitamos que el automóvil, eh, si sí no es híbrido, claro. <laughs> pero aun cuando, aún siendo híbrido, necesita electricidad. Ajá. Entonces hablaríamos que el personal cumple las veces de la gasolina. Ok. Ajá. Puedes tener el mejor carro del mundo, pero sin gasolina no se va a mover. Claro, de acuerdo. Ajá. Y así es tu empresa. Puedes tenerle. La mejor empresa construida con los mejores procesos, pero necesitas que quien lo opere. Sí, Ajá. sí, sí. Entonces es lo, es lo importante. Uh -huh. Si te das cuenta, a través de esta analogía, puedes tener ahí tu carro muy hermoso, Último padre. Último modelo. Ajá. Pero no va a funcionar si no tienes gasolina. Y los empleados, colaboradores, al final de cuentas, cumplen esta función de ser los que te van a ayudar a llegar ahí. Oye, sí, pero ahora el, el tema con esto es es la gasolina, pero es una gasolina que siente, es una gasolina Exacto. que piensa, es una gasolina que suma sueños o no suma sueños, ¿no? O sea, ¿cómo lograr que, que el personal sea esa gasolina en tu empresa? Eso es lo maravilloso, el reto, el reto <laughs> padrísimo ¿Sí? de las como, empresas. Como tú dices, es un reto. Y es uh -huh. un reto y es una responsabilidad de los líderes de cada área o del líder general, director general o el dueño de la empresa. Claro, ajá, es una responsabilidad, es un reto y, y, y no depende de tus colaboradores, depende más bien del liderazgo. Uh -huh. Por eso es muy importante la figura de un liderazgo uh -huh. dentro de las empresas y que las personas que estén frente de la empresa tengan esa necesidad y, sobre, ten, sobre todo, tengan esa sensibilidad uh -huh. de saber que siempre estás trabajando con seres humanos que sienten, que viven, que piensan ajá, y que sin ellos no vas a poder construir nada. Sí, sin duda. Y, y yo creo que eso es una de las cosas más, más importantes, ¿no? O sea, identificar qué son tus aliados. O sea, dentro, cuando tú fijas una meta como líder, necesitas a toda la gente que eche a andar esa meta. Porque sí puedes tener una meta súper ambiciosa y, y muchos recursos materiales, tecnológicos, todo eso. Pero si tienes a la gente desganada, bueno, no hay forma de que, de que incentives con gasolina ese carro. O sea, lo cierto es que. Tenemos que ser muy conscientes de, de cómo sumar a la gente a tu proyecto y, y de enamorar a la gente con, con tu proyecto. Y, y creo que esto de, de tener siempre muy presente que son las personas, o sea, son las personas, entonces, ¿cómo alimentamos a las personas para que sean parte de nuestro, de nuestro proyecto? Pero no solamente que sean parte de nuestro proyecto, sino que hagan suyo nuestro proyecto. Así es, así es. Fíjate, eh, ¿se puedo dar eh, como unos tipos tips? Ah, de lo me que, parece de lo perfecto. ¿Qué referente a ese tema de, del personal? Anótelo. <laughs> eh, cuando hablamos del área de recursos humanos es importante tener un área. Cuando iniciamos un negocio pues, será que tú elijas a la persona que va a colaborar contigo. Necesitas alguien que colabore contigo porque si no la empresa no va a dejar de ser una microempresa y va a seguir siendo pequeñita uh -huh. y nunca vas a crecer. O sea, necesitas ir formando un equipo. Entonces necesitas contratar elementos. Que cumplan sus funciones específicas. Es muy importante uh -huh. que le señales a las personas qué esperas de ellos y qué responsabilidad van a tener. Uh -huh. Ajá. No que los contrates y que digas, ah, dedícate a hacer esto, 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 esto. Ay, y lo ya que vaya saliendo. Y, y solamente sea una persona donde desahogas todo lo que tú no quieres hacer. Uh -huh. <risa> claro, <risa> que, claro. Que eso es muy común dentro de las empresas. Uh -huh. Entonces, que cumplan funciones específicas para poder delimitar responsabilidades y que también las personas sientan que, que están cumpliendo con lo que se les pide. Uh -huh. Y sobre eso ya poder motivar un poco después. Ajá. Eh, que es. Lograr eh, que sea un poco más inteligentes de, de, que tú. O sea, por ejemplo, si tú no eres bueno en tema de administración, pues vas a contratar a una persona que se dedica al tema de administración uh -huh. y te vas a someter un poco al juicio o al criterio que tenga esa persona. Uh -huh. Si esa persona estudió administración, seguramente. sabe más que tú, ¿no? Exacto. Entonces, sí, lo, claro. lo más sencillo es decir, aceptar que a pesar de que tú seas el dueño de la empresa, tienes que escuchar uh -huh. lo que te dice el copiloto del auto, ¿no? que te dice, ok, a lo mejor por aquí no está bien. ¿ajá? no va a decir no quiere decir que no seas tú el que tome la última decisión, pero es responsabilidad de esa otra persona que te diga qué es lo que ella ve, que claro. tu responsabilidad va a ser escucharla para poder llegar a algo. Este, otra de las cosas en recursos humanos es lograr la integración de tu personal o tus colaboradores y un estado de pertenencia en empresa. Uh -huh. Uh -huh. Eso se resume mucho con una frase de, ¿cómo quieres que tu mercado ame, ame tu marca si tus empleados no la aman? Sí, claro. Si <laughs> sí son los primeros que le echan tierra, ¿no? <laughs> Entonces, es así de sencillo. Para que, tu, para que tu empresa tenga cierto reconocimiento del mercado, tus empleados son los primeros que tienen que estar promoviendo, uh -huh. que trabajan ahí, que viven ahí, que les gusta estar ahí, ajá, que compren tu producto, que compren tu servicio. Ajá, claro. Que a donde vayan estén repartiendo tarjetas y diciendo que aman lo que su trabajo y que en algún momento puedes hacer hacerte de un servicio hacerte un producto es la mejor manera de proyectar este tu nombre de empresa tu marca de empresa. Oh, bueno, pues esos son tips maravillosos, Elías, y sin duda creo que esto de si tú no crees como parte de, de una empresa en lo que hace tu empresa, pues entonces seguramente no vas a ir pregonando lo maravillosa que es. Entonces, el reto está ahí en que la gente de verdad se ponga la camiseta y no solamente que se la ponga, sino que vaya y la compre para ponérsela. ¿no? O sea, lo importante es que si la gente está enfocada con que su producto, su servicio es maravilloso, pues seguramente es lo que va a andar diciendo a todo el mundo. Y pues es nuestra primera referencia de que nuestra empresa funciona. Elías, te parece bien si vamos a un bravísimo corte y cuando regresemos seguimos platicando de las otras dos Ps? Claro que sí. Bueno amigos, enseguida volvemos a desde los libros. seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Seduce tus sentidos. La vida te pone a sudar. Hidrata la vida. Electrolit. Científicamente hidratante. Amigos, ya estamos de vuelta en Desde los Libros. Estamos platicando con Elías Muñoz en nuestra sección de libros para emprendedores acerca de las tres P's para una empresa exitosa. Elías, nos fuimos hablando de la primera P, que era la que tenía que ver con el personal. Así es, y, y hablábamos, bueno, en un resumen, que, que nuestros colaboradores empleados son la gasolina de una, de una empresa. Es, eh, sin ellos no vamos a poder llegar a nada. Ajá. ¿sí? Y entonces es muy importante eh, que cuando, cuando busquemos colaboradores, los busquemos para determinadas áreas, uh -huh. ¿sí? que sean muy específicos. Y, eh, ¿qué podríamos decir más? Que también es trabajo de un líder uh -huh. el tema de provocar, y establecer un ambiente laboral adecuado. Claro. donde las personas sientan se, se sientan confiadas y seguras. Uh -huh. Ajá. Y el tema del salario emocional. Que es un tema acerca de que no todo es económico. Hay veces que claro. las personas... Lo, lo que además deseamos las personas. Es algo que hemos visto en el libro de Nunca coma solo. Uh -huh. eh, que sentirse apreciados. Sí, de acuerdo. Sentirse integrados. Y entonces eso va con lo que nos fuimos antes del corte, que, que decíamos que, que como quieren que amar, que amen tu marca a los clientes y tus empleados no la aman. ¿no? <laughs> Se si redunda. le están echando son los propios empleados pero después de hacer el tema de, de, de los recursos humanos y contratar gente viene un tema importante hacer que trabajen en equipo nada, nada más <laughs> un detallito cualquiera porque si no tienes un grupo de personas que están ahí en la empresa haciendo lo que tú les pides que le hacen, entregando los resultados que tú pides que, que te entreguen claro. y al final de cuentas no funcionan realmente como un equipo y es por eso que luego vienen los conflictos el tema de jerarquías el que yo te tiro a ti para yo poder subir te bla 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 <laughs> Sí, muy padre Elías, porque sin duda, bueno, creo que hay dos temas fundamentales: lo que decías de, del salario emocional. A veces, equivocadamente, pensamos que la gente solamente está esperando una remuneración, ¿no? El tema de, ay, es que quiere dinero y dinero, y vamos a aumentar el suelo ya con eso. Y no, o sea, lo cierto es que se nos olvida que el ser humano pues está compuesto de muchas cosas, y claro que nos gusta el dinero, que claro que nos gusta ganar dinero. Pero muchas de las cosas que hacen que un ambiente laboral no sea óptimo para, para ser productivo es que te sientas mal, o sea, que llegues y digas, oh Dios mío, o sea, qué horror venir otra vez a este trabajo, ¿no? Y eso no tiene que ver con cuánto te paguen, o sea, te pueden pagar muchísimo y vas a estar ahí quizá por el dinero, pero no porque te guste estar ahí. Y eso no genera compromiso en tu equipo, ¿no? Y hablando de lo del trabajo de equipo, que eso es algo maravilloso, Elías, yo quiero traer a colación una frase que en algún momento, en, en la certificación de, de coaching de equipos, ¿no? me decía uno de los grandes maestros eh, que he tenido en el mundo del coaching, Luis Karchak, y que decía que equipo es un conjunto de personas que se han puesto de acuerdo en cómo ponerse de acuerdo cuando no están de acuerdo. <laughs> Este ah. Es un trabalenguas, pero si lo desmenuzas te das cuenta. O sea, muchas de las grandes cosas que, que tienes cuando, cuando eres líder, lo que tienes que destacar es, en principio, elegir a las personas correctas y que Exacto. esas personas cumplan funciones específicas, como bien dices. Pero una vez que cumplen cuestiones específicas, es... ¿Cómo sumas los diferentes brillos? ¿No? ¿Y cómo haces que, que brillen en conjunto? No que brillen individualmente, porque si, si solamente brillan individualmente, pues se propicia lo que dices, una competencia que es voy a hacer que el otro se tropiece para yo brillar, ¿no? Y, y lo mágico es esto, o sea, que al final de nada te sirve tener muchos brillos individuales si no se saben coordinar en acciones. O sea, realmente eso es lo maravilloso. ¿Cómo metes a... 20 brillos individuales maravillosos y haces que hagan brillar en, eh, su labor en la, en la empresa pero en conjunto no solamente en lo individual eso es algo de lo de lo más mágico que puede existir en las en las empresas pero que se puede lograr si sí sabe sacar lo mejor de cada persona, ¿no? Pero hay de verdad que hay empresarios que sacan lo peor de, de su equipo, o sea que dicen los ponen a, a competir como si fueran eh, ¿cómo se llaman estos eh, estos perros eh, salvajes, ¿no? Eh, pitbulls, o sea y al final es para qué queremos poner a la gente a competir y a morderse, o sea si de verdad lo lo que importa es conseguir el resultado y solo lo vas a conseguir Siempre que la gente esté enfocada con un mismo, mismo propósito y sumando su talento. Sí, claro. Mejor orientas esa energía claro. hacia el mercado donde tienes que competir con, con muchas ofertas. Sí, de que acuerdo. Sí. ¿Para qué quieres pitbulls <laughs> mordiéndose entre ellos? Eso no va a hacer crecer a tu empresa. Exacto. Me encantó la definición de, de, de equipo. Buenísima. Es buenísima. Es, es y a mí me gustaría cerrar este bloque, uh -huh. porque todavía nos quedan dos bloques, Ajá. Eh, con una frase de Walt Disney que me pareció muy extraordinaria desde que la leí. Y dice, tú puedes soñar, crear, diseñar y construir el lugar más increíble del mundo, Ajá. pero necesitas gente para que todo se convierta en realidad. Totalmente. Y eso te lo dijo una persona que creó una de las empresas de entretenimiento más grandes del mundo. Sí, nada más, ¿no? <risa> <risa> nada más algo sencillito. Muy y que bien el relevante. O sea. Sí, no, sin duda. O sea, realmente es eso. O sea, no es solamente visualizar el sueño. Sino aliarte con la gente adecuada y hacer que la gente adecuada se sume al sueño. O sea, eso es, eso es uno de los grandes retos de, de, la, de los empresarios, pero cuando lo consiguen es una de las mayores satisfacciones, sin duda. Así es. Oye, Elias, y bueno, entonces, ¿cuál es la segunda P? Eh, proceso. Hablemos de proceso okay. personal, primera P, segunda P, proceso. Ajá. Y quiero iniciar con una frase, pero déjame ponerte en contexto. La, la dijo Warren Buffett. Ajá. Ajá. 2017 es el segundo hombre más rico del mundo, es inversionista empresario y, okay. su, y su fortuna está evaluada en 75 mil millones de dólares. Ah, o sea que sí tiene autoridad <laughs> para decirlo. Y entonces fíjate la, la clase de frase que te dice. Algunas cosas necesitan tiempo. Nueve mamás no pueden tener un bebé en un mes. <laughs> Buenísima. <laughs> entonces, claro. es cierto. Y eso ejemplifica mucho lo que quiero hablar en esta parte del tema de los procesos. Uh -huh. Muchos empresarios, la mayoría de empresarios, por el día a día de querer capitalizar su empresa, uh -huh. redundan en no visualizar lo que están dejando de hacer uh -huh. ajá, y que al final de cuentas eh, no les permite alcanzar nuevas metas. Uh -huh. ajá, porque en el momento en que tú estás distraído, se podría llamar así, distraído, o no quieres ver lo que está sucediendo en la empresa para poder ayudar a tus colaboradores, para poder ayudar a tus directores, para que el trabajo sea más sencillo y busques nuevas metas, ajá, al contrario, incluso hasta cuando hasta, uh, coadyuvas en ese, en ese día a día en el que las personas no se den cuenta de eso uh -huh. y que no pongas procesos dentro uh -huh. de tu empresa. Uh -huh. Entonces, pongo aquí un ejemplo. No hay nada peor que ir haciendo cosas como salgan, <risa> esperando... <risa> Que sí. llegar a donde nos lleven las circunstancias, el mercado, la crisis, el PRI. ¿no? Eh. Culpando que ahorita a los ya clientes. se destapó qué va a ser el próximo <laughs> candidato, por cierto. Culpando a los clientes de su insatisfacción uh -huh. o exigencia, porque luego también tendemos a, a culpar a los clientes. O bueno, o quizás si sí hay algo peor, entonces darte cuenta que tu empresa está en números rojos, uh -huh. con créditos fiscales, deudas, multas. Y empleados insatisfechos. Nomás. No que satisfecho. recordando el punto anterior, pues la gasolina es lo claro. que, que va, te va a ayudar a alcanzar tus metas. De acuerdo. Y, y darte cuenta que te hizo falta planeación y que es tu responsabilidad. Eso sí es algo peor. Sí. Y cuando hablamos de planeación, la planeación no es otra cosa que un proceso. ¿Ajá? Y los procesos, ¿qué es un proceso? Me preguntarás. Un proceso uh -huh. es un conjunto de fases sucesivas de una operación. Uh -huh. En la empresa hay muchas formas de hacer procesos. Ajá. De hecho. Eh, hay, hay un, este, un ejercicio de innovación que se llama Storyline, en donde tú cuentas qué es lo que pasa antes de que una persona adquiera tu producto o servicio, qué es lo que pasa ah, cuando okay. ya está interesado en tu producto o servicio, qué es lo que pasa cuando compra, eh, adquiere tu producto o servicio, qué es lo que pasa después de que, de que ya ha tomado tu producto o servicio, hay un seguimiento. Entonces, todo es Storyline, tú lo tienes que dibujar y saber, todo es un proceso. Ajá. Ahora, para tú llegar a cierto mercado, para tú llegar a, a vender tu producto o servicio, vas a necesitar una planificación. Uh -huh. El tema de la mercadotecnia, el tema de cuántas personas vas a estar moviendo de tu equipo de ventas, el tema de tener una buena administración, el tema de tener una situación financiera estable, uh -huh. el tema de, de saber cómo vas a estar frente a autoridades como el IMSS, el SA, ta. ta, ta. Uh -huh. Todos esos, al final de cuentas, es un proceso y una planificación que te llevan a alcanzar tus metas. Uh -huh. Los procesos salvan vidas, salvan empresas. Uh -huh. y es muy importante. Sí. Un, un, un ejemplo muy claro es el tema de la comida rápida. Lo, hemos, lo, lo, <laughs> sí, lo podemos claro. apreciar mucho eh, ahorita en, en cualquier cadena de comida rápida donde tú pides tu orden y en menos de cinco minutos ya está listo. Uh -huh. bueno, la mayoría. <laughs> Satisfaces una necesidad <laughs> Claro. que es alimentarte en ese momento. Vale, tú sí es buena comida, ¿no? Pero es sorprendente... Eh, Aquí estuvimos en un programa de Hambre, eh, hambre de Poder de, que explicaba la historia de, de, McDonald's. de McDonald's. Y veíamos lo importante que fueron el tema de los procesos para poder hacer las hamburguesas más rápidas. Uh -huh. Y uh -huh. para que la satisfacción del cliente fuera eh, más sencilla y más rápida, eh, la manera de cumplirla. Y, y que al final de, de cuentas, los clientes dejaron de estacionar haciendo sus autos y prefirieron hacer una fila porque sabían que iban a ser mucho más rápido. Y claro, manteniendo la calidad del producto. Uh -huh. Ajá. Todo eso son procesos, y tú, cualquier empresa de éxito ahorita, vas y ves que es un proceso. ¿Qué no sería, qué, qué seríamos sin procesos? De hecho, ¡Un relajo! hay un mercado, hay un mercado muy amante actualmente de, del tema de, ahí está hecho eh, de forma artesanal, Ajá. pero si todo fuera artesanal, pues no ac acabaríamos de, cub de, cub de cubrir esa demanda ¿eh? de muchos productos. Imagínate la leche, el café, el la, cerveza. la cerveza, todo ese tipo de cosas. Claro. Productos que nosotros vamos a cualquier tienda, ajá, tienda de autoservicio y los compramos. No sabemos toda la logística que tuvo que sí, suceder claro. para que tú, tú puedas adquirir, te la adquirir una, un lápiz, un, este, un dulce, algo así. Todo lo que tú tuviste, toda la logística que hay detrás, ajá, todo está cimentado a través de procesos. sí. Ajá, porque donde hay un error para una gran empresa, significan muchas pérdidas. Ajá. Y también pérdidas, porque si pues, son, son grandes empresas, tienen muchos colaboradores. Uh -huh. ¿sí? Entonces, si pierden, afecta a sus colaboradores y al final los colaboradores son los que llevan a, a buen puerto a la empresa. Sí, qué importante, Elias Bueno, es un tema apasionante esto, esto de los procesos, pero qué importante se vuelve comprender cómo funciona el proceso. Porque, aparte, al inicio, creo que a todos nos ha pasado, lo cierto es que cuando te empiezas a ser empresario, empiezas a tener. Eh, a, pues a cargo de alguna empresa o, o empezar a trabajar dentro de una empresa, empiezas a funcionar a veces pareciera que sin proceso, pero lo cierto es que siempre hay un proceso. El tema es que no lo identificas. A veces decimos, sabes que como que la empresa funciona solita, no, no funciona solita. O sea, hay no, un proceso, cierto. aunque tú no te das cuenta, estás operando en un proceso. El tema es que cuando ya te detienes y empiezas a observar, todos los pasos que haces como como dices para crear un producto o, o la forma en que prestas un servicio porque aparte eso es algo que también se confunde mucho que los procesos tienen que ver solamente con productos y no es así o sea también tienen que ver con sí. cómo entregas un servicio así. entonces lo importante es que se vuelve en un principio como detenerte en el camino y decir bueno quizás hasta ahorita me sirvió no identificar el proceso porque finalmente estuvo sucediendo que estoy haciendo un proceso aunque no lo he visto pero llega un momento en que la misma empresa te Exige detenerte y ver cuáles son esos pasos para ya documentarlos y tenerlos claros para todos. o pues simplemente está haciendo un proceso uh -huh. que está equivocado. <laughs> Porque al final de <laughs> cuentas es. Claro. Eh, Nadie conoce mejor a, las, a nuestra empresa que nosotros. Claro. Que nos estamos dirigiendo. Nadie conoce mejor lo que haces que tú mismo. Uh -huh. Ajá. Entonces, al final de cuentas, aunque no seas consciente de que estás llevando a cabo un proceso, lo estás llevando. Claro. Ajá. Porque así como iniciaste de recibir a tu cliente, de atenderlo, de mandarle la cotización, de darle el servicio, de darle un seguimiento, eso ya es un proceso. Por aunque supuesto. no lo tengas esquematizado, no lo tengas en un documento, tú ya llevas ese proceso. Uh -huh. Ajá. Pero quizá... Y es aquí de cómo hago para empezar a poner procesos en mi empresa, uh -huh. es identificar con las personas que integran la empresa, con las personas que, que son las, las responsables de cada área, a lo mejor eh, señalarlos, llamarlos y decir, a ver, ¿cómo lo hacen? Uh -huh. Día a día, hagan su storyline de su proceso. ¿ajá? Y entonces ahí se van a dar cuenta que a lo mejor están haciendo un paso de más. Uh -huh. Y ese paso de más lo pueden sustituir ¿ajá? y entonces van a trabajar menos. Y hacer más aquí el proceso mejor para el cliente, ¿no? Exacto. Yo tengo, hace tiempo tomé un curso y, y nos decía uno de los facilitadores que otra persona, un, sí. uno de los alumnos, tomó el mismo curso y llegó a su empresa e implementó esa, esa mejora tecnológica, eh, técnica más bien, y durante sí. casi tres semanas estuvo sin hacer nada. Hasta que se cansó y le dijo a su jefa, ¿sabes qué? Me sirvió tanto el curso que implementé esto, ya no hago nada, todo, todo el sistema lo hace solo, claro. y, pero ya me cansé de pues, no hacer nada, ¿no? Pues ahora dime qué, qué hago. Ajá. Entonces, lo sorprendente que puede ser, Ajá, a lo mejor sí. tu gente necesita capacitación para que puedan implementar un sistema técnico que les ayude a no tener una persona más dentro de la empresa que se dedique a hacer eso. Sí, porque de repente puedes estar haciendo cosas de lo más bobas y quitándote el tiempo y desg desgastándote y implementando un proceso ya los soluciones y como dices te queda tiempo para hacer otras cosas más productivas que abonen más a tu empresa. Exacto. Pero eso lo puedes eh, eso solamente lo puedes lograr a través de las personas que día a día están haciendo eso. Ajá. Ajá. Que los que los y que a lo mejor seas tú la persona que les ayuda a generar ese, ese proceso, que les ayude a, claro. quitar, a quitar este topes o baches, claro. Ajá. o buscar un externo uh -huh. que te ayude también a darte su punto de vista en, donde, en el que vea día a día lo que está pasando y decirte, oye, sabes que a lo mejor esto lo puedes hacer de otra manera y te vas a evitar 30 minutos, 20 minutos. ¿no? Muchas veces he escuchado, sí, eh, también te sí, he escuchado sí. a ti, que dices que hay veces que la gente no, no, le, no le alcanza el tiempo. Cuando llegas a desayunar, comer, platicar, tres horas sí, <laughs> en claro. la mañana y ya después puedes a trabajar. <risa> <risa> Fíjate que hay una frase en eso buenísima que, que decía una, una de mis coaches, Carmen Mellina, que decía que el tiempo es el recurso más democrático que existe. Todos tenemos 24 horas. Y cómo es que algunos los, las hacen productivas y otros no las hacemos productivas. Algo debe suceder, pero no es por el tiempo, es por nosotros, cómo nos estamos administrando. Y exacto administración del tiempo te lleva a un tema de proceso. Totalmente. El tema de la planificación, ¿qué es lo que vamos a hacer el próximo año? se lleva un tema de procesos, sí, o claro. sea, qué vamos a hacer. Quiero que mi empresa este, empiece a, no sé, uno de mis colaboradores te quiere, quiero que te empiece a tener más libertad, o uh -huh. que la empresa empiece a generar más recursos. Bueno, entonces tenemos que tener una planeación y después de esa planeación apegarnos a a lograr esas metas, esos objetivos a través de ciertos procesos. Si no, si no, si no empezamos a esquematizar, a documentar y todo eso, la verdad es que no no vamos a llegar a, a donde queremos y luego vamos a estar culpando a los empleados, a los trabajadores, al sistema y todo eso por lo que no, no, no quisimos ser responsables. Y vamos a seguir así como el, pues vamos viendo qué pasa. Entonces busca áreas de oportunidad y Ajá. comience a estandarizar. Una vez que ya okay. encuentras un área en donde crees que puede haber un proceso, implémentalo. Okay. Ajá, dale un tiempo a ese proceso para ver si funciona, si la gente que lo está llevando a cabo se siente cómoda, porque tampoco es una imposición. Sí, de, <laughs> mañana lo cambiamos. Sí, y ver, ver cómo se reacciona. A lo mejor necesitarás tener una plática con esa persona para que te dé su punto de vista y puedan ejecutarlo. Pero entonces busca un área de oportunidad y comienza a estandarizar. Uh -huh. Documenta y acciona. Muy importante. Documentar y accionar. Son dos cosas distintas. Cuando yo documento una idea, ajá, me estoy... Preparando para lo que puede suceder. Ya cuando empieza a accionar es cuando ya se está volviendo la realidad. Ahí sí, ya. Sí, no, porque de nada sirve que estandarices todo bien bonito y, y se quede en el cajón, ¿verdad, Elías? Exacto. Oye, Elías, te voy a pedir que vayamos a un brevísimo corte y cuando regresemos, le claro sigas sí. platicando a los amigos de desde los libros acerca de la última P para hacer una empresa exitosa. Enseguida volvemos, amigos. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y, sobre todo, contribuir en los resultados de su negocio. Seduce tus sentidos. Te pone a sudar. Hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Amigos, ya regresamos a Desde los Libros. Seguimos hablando de las tres P's para una empresa exitosa. Y pues, bueno, vamos, vamos con la tercera, Elías. La tercera, <laughs> Ha estado bastante persona. divertido esto. Ya hablamos de personal, de proceso y terminamos con el tema de producto. Ajá. Ajá. ¿Te das cuenta? Nosotros, cuando vamos y compramos una chamarra, un pantalón, pues nosotros estamos adquiriendo el producto. Ajá. Uh -huh. Pero todo lo que hay detrás de para que podamos adquirir ese producto sí, es extraordinario. Eso, si quieres, después lo podremos ver en un tema de otro programa hablando de canvas, uh -huh, de ese tipo uh -huh. de cosas. Pero es extraordinario, la verdad. Nosotros, como clientes, como somos clientes, a veces somos muy exigentes. Y está bien que seamos exigentes porque es labor y chamba de las marcas, de las empresas. Que, que cumplan con nuestras necesidades, uh -huh. que satisfagan nuestras necesidades. Ajá. Y que nos quedemos. Pero al ser empresario, <laughs> también tenemos esa responsabilidad sí, de, de que nuestros clientes sean exigentes ajá, y de que nos señalen nuestros errores y que si toman la decisión de ya no seguir con nosotros, aceptarla ajá. y ver nosotros que cometimos errores e implementar mejoras. Sí, de acuerdo. O sea, al final creo que eso es un, me encanta eso que dices, Elias, porque es como de ida y vuelta, ¿no? O sea, al mismo tiempo que nosotros somos consumidores, pues también nos volvemos proveedores y, y lo importante es identificar que si tuviste una falla, pues corrige la falla, ¿no? O es sea, el tema es, efectivamente, que no es solamente que el cliente vaya por a comprar o a consumir tu, tu marca o, o tu servicio, sino hacer que el cliente no salga despavorido por <laughs> porque no cumpliste sus expectativas. Así es. ¿Y qué es lo primero de un producto o servicio? Porque uh -huh. también, al final de cuentas, un servicio se termina entregando como un producto. Claro, totalmente. Es completamente distinto, pero uh -huh. al final es algo que vendes y que te retribuye uh -huh. económicamente. Uh -huh. Lo primero que debes de cumplir como regla universal, un producto o servicio, es satisfacer una necesidad uh -huh. Ajá. y, en el mejor de los escenarios, crear una necesidad. Ok. Uh -huh. Por ahí hay algunos que dicen que nada más es satisfacer necesidades, por ahí hay otros que defienden realmente que sí puedes crear necesidades. Uh -huh. Eh, el tema, y yo abogo mucho y pongo el ejemplo de la tecnología como un tema de crear necesidad. Uh -huh. Uh -huh. Yo estoy de acuerdo que se pueden crear necesidades. Uh -huh. eh, tienes que ser muy abierto a observar dónde puedes eh, detectar esa necesidad sí. e implementar, desarrollar y, y dirigirte hacia esa necesidad, en donde eh, si lo haces de la manera correcta, puedes obtener muy buenos resultados. Uh -huh. en el caso de... De, de Steve Jobs cuando pasó de las, de las máquinas este, enormes a ¿Qué? una computadora personal era un boom y incluso eh, directivos de me MM dijeron que jamás las personas iban a tener una computadora personal sí, y ahorita claro. ya tenemos en un celular, en un smartwatch <laughs> todo, este, todo un mundo de información. Imagínate, sí. y ha pasado ni siquiera cincuenta años. O sea, ha sido, ha sido muy rápido la forma. Y la necesidad que ya, que ya, que ya es parte de ellos, sea, no tenemos un celular, no tenemos cómo comunicarnos, nos agobiamos. Sí, 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 nos sentimos así como de ay, como tortugas sin caparazón. Pero algo interesante, le es sin duda ese el, jamás van a querer eso los consumidores. Bueno, es que lo cierto es que, pues hay que apostarle a lo que, tú, a lo que tú sientes que de verdad va a necesitar el consumidor o que tú vas a crear que lo necesite, ¿no? Pero por ejemplo, en el tema de lo que decías de las computadoras, hoy en día las computadoras de escritorio a la mayoría de la gente le, le parece un estorbo, ¿no? O sea, a menos que te dediques como a cuestiones como muy de, del arte y todo esto, pero lo cierto, o sea, como diseño, todo esto, pues igual y sirve una de escritorio. Pero la mayoría ya anda con su tableta, o sea, y, y ves a los sí, niños bueno. de un año o dos años ya con la tableta, jugando y viendo videitos. O sea, lo cierto es que el que, el que dijo, el que dijo que nunca jamás iba a querer eso, <laughs> creo que tenía que tener una visión pues más, más amplia de lo que en realidad los seres humanos buscamos, ¿no? Que creo que es como esta facilidad y esta, ese poder cargar las cosas, transportarlas a donde nosotros vayamos y, y esta comodidad, ¿no? Porque al final se sí tiene que ver con comodidad. Sí, claro, tan fácil de que ya todo un tema sea globalizado. Uh -huh. Ahorita no podemos hablar de que tu producto o servicio ya es único aquí en México o aquí en la Ciudad de México o algo así. O sea, uh -huh. la verdad es que muchos... Ya puedes encontrar esos servicios en línea que vienen de otros países uh -huh. o esos es productos de otros países. Incluso prefieres comprarlos porque el tema de que te cuestan aquí, te cuestan más caros si y mejor te conviene traerlos de importación, que te los manden de otro país uh -huh. Ajá. o la moda simplemente. O sea, no te gusta lo, lo que encuentras aquí en tu país o es demasiado caro y lo traes de otro país. Uh -huh. Ajá. Y la diferencia significativa es significativa en el precio porque allá lo producen en masa, sabes que, que lo van a vender a un mercado mundial uh -huh. Uh -huh. y entonces sus sus, sus niveles es fabricar mucho para que te lo vendan en poco y tú solo pues lo adquieres y dices, wow, me compré la super de moda que está en Corea y claro. está padrísimo es el único en México que la está usando ahorita y ta, 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 ta. Y claro, para ellos significó el, el tema de visualizar bien su mercado, uh -huh. que es el segundo punto que yo les quiero hablar. Uh -huh. Que un producto o servicio debe ser planeado, desarrollado y procesado, uh -huh. procesos, para competir en un mercado. ¿Cuál mercado? También es tu tarea, identificarlo. Es el tema de la moda que te digo... Eh, tú puedes encontrar hasta ropa en 200, 300 pesos ajá, y te mandan abrigos, sacos, ta, ta, ta. A mí me sorprendió ese, ese, ese ejemplo. ¿Por qué? Porque los que se dedican a maquilar ese tipo de, de productos lo hacen pensando no en que se consume en su país. Sí, claro. Sino, sino que global. se consuma a nivel global. Sí, impresionante. Y entonces hacen una forma de maquilar excesiva uh -huh. para que se pueda vender muy barato. Uh -huh. Uh -huh. Su mano de obra es muy barata, aparte. Y entonces tú, tú lo... Tú lo recibas en tu domicilio, uh -huh. no tuviste que salir a comprarlo, sino que lo recibas en tu domicilio y digas, wow, me salió muy barato. ¿No? Y aparte te dan un seguimiento muy bueno, ta, ta, ta. Entonces es increíble porque ya ahí te habla de un ejemplo de, de algo que ya está muy globalizado, de un producto que está eh, de un producto que está diseñado para un mercado global. Si sí, no, y aparte hoy en día con esta tecnología y este pues no, no fronteras, ¿no? O sea, lo, lo, lo importantísimo también es que a veces hay empresas que de verdad no tienen un lugar físico, o sea, simplemente están en medio de la tecnología y como dices, tienen maquiladores, pero ni siquiera necesitan una bodega, ni siquiera están pagando renta de oficinas, o sea, porque todo lo hacen a través de una computadora, ¿no? Y eso es, eso es algo increíble, porque de verdad que se producen muchos millones de, de dólares, de, de pesos y demás, a través de una computadora en donde no tienes que pagar ni siquiera, una oficina, ¿no? O una bodega. Y, y lo padre de esto es ver que una idea, o sea, cómo apostarle a una idea. O sea, finalmente es una idea donde tú viste que a, un producto le va a interesar no solamente a la gente de cerquita, ¿no? De, de tu alrededor, sino a todo el mundo le puede interesar. Y fíjate que hace unas, una, unos días estuve en una conferencia de Ferenc Feger, que es el, el CEO de Feger and Feger. Y decía justamente esto: que cuando hagas un producto, me pareció muy relevante. Y ahorita que me lo dijiste, me, me recordaste totalmente a, a Ferenc Elías, que dice que cuando hagas un producto, cuando crees un, o creas un producto, busques que satisfaga no solamente al mercado local, sino que la apuestes al global, ¿no? Porque muchas de las grandes empresas que han crecido muchísimo es porque han hecho eso. No simplemente pensaron fuera de la, eh, digo, dentro de la caja de su país, sino que dijeron: este, este producto puede ser para todo el mundo. Y el otro reto es empezar a ver cómo puedes hacerlo llegar a todo el mundo. Y la tecnología para eso se pinta sola. Así es. Y fíjate que hay una parte muy importante, a, hablando del producto como tal, uh -huh. eh, que ya hablamos que tiene que satisfacer una necesidad, que tiene que ser desarrollado, planeado para un cierto sector que uh -huh. tú elijas. Uh -huh. Pero tiene que ver mucho con entender al cliente. Uh -huh. Y va muy enfocado allá. Ahorita todas las nuevas este, formas de educación empresarial ponen al, al cliente como principal. Ajá. Uh -huh. Y es determinar quién es tu cliente, quién es uh -huh. el sector. Ese es como un canvas que te digo, si ya quieres después lo podemos hablar un poquito claro. más. Determinar mi segmento de clientes, determinar quién va a ser mi cliente, uh -huh. qué edades son, uh -huh. sexo, uh -huh. eh, condición social. Uh -huh. El tema de Electra fue un exitazo, es un exitazo claro. porque fue destinado a un sector de clase media-baja, uh -huh. o baja, se podría decir. Eh, cómo llamar su atención, cómo decir, <laughs> ¡hey, existo! Y soy el mejor. <laughs> eh, hay, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho eh, en el tema de los cigarros. Uh -huh. eh, en los años 40 los cigarros sabían que causaban cáncer, de hecho causan cáncer. Ajá. En las etiquetas ahí te dice que causan cáncer. Y entonces fue un shock para las empresas que se dedicaban a hacer tabaco. Uh -huh. claro. La manera de resolverlo fue, sí, causa cáncer, no lo voy a desmentir, Ajá. pero... Mi tabaco es el mejor que puedas encontrar entre toda la competencia. Uh -huh. Y entonces a través de te puede matar, <laughs> pero es el mejor. Y, y ve, o sea, en 2017 se sigue consumiendo un uh -huh. producto que causa cáncer. Uh -huh. ajá. Pero gracias a una mercadotecnia bien pensada ajá, de un llamar la atención del cliente de sí, pues sí. Pero pues a lo mejor tú quieres seguir consumiendo tabaco. Claro. Ajá. Pues mi tabaco es el mejor. Pero ya lo dejan en la responsabilidad del consumidor y Entonces, no es así, de ellos, ¿no? mi, claro. mi, 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 mi tabaco es el mejor que puedes encontrar dentro del mercado. Estoy llamando tu atención, ya recordarás aquella marca con los caballos y todo ese sí, tipo claro. de cosas. O Se llama mi atención. Uh -huh. Yo siempre he dicho, el problema no va a estar este, en la oferta, en tu oferta. El problema, o si quieres verlo con problema, el tema es que hay una demanda. Uh -huh. Siempre que hay un espacio para una demanda, va, 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 va a funcionar tu idea de negocio. Si no hay un espacio para esa demanda, no importa la oferta que tú, que tú estés manejando, cómo la quieras vender, cómo la estés vendiendo, si no hay quien te compre, no funciona. Sí, porque al final el consumidor es el que elige si se vuelve alcohólico o si se expone su vida a, a, a un efisema, ¿no? O sea, al final es una elección del consumidor, pero, pero tú no eres responsable de lo que elige el consumidor. Claro, llamo su atención, satisfago su necesidad, porque uh -huh. estamos hechos de necesitamos que nos satisfagan necesidades. Eh, que nos consientan. Entonces, necesitamos sentirnos claro, apreciados. O sea, ya me satisface la necesidad, pero aparte quiero sentirme único. Uh -huh. Oye, pero tú eres el cliente de 3 millones, 400 mil, no, <laughs> Quiero sentirme único. Ajá. Claro. cuando Que cuando hable a un tema de, de atención al cliente por teléfono, me atienda como debe ser. Que cuando mande un tema de un buzón o... o o un chat en línea que me atiendan lo más rápido posible. Uh -huh. O sea, quiero sentirme apreciado y quiero que mis necesidades se resuelvan rápido. No sentirme en la oficina gubernamental de paso de la siguiente ventanilla. Pero también <laughs> necesito sentirme confiado, uh -huh. confiado de la empresa, confiado de tu empresa. Uh -huh. Ajá. Como cliente necesito, necesitas que yo te tenga confianza, generar confianza. Ajá. Necesito también que exista un seguimiento. Uh -huh. Los clientes quieren que, que no solamente se quede, ahí. aunque sí inconscientemente ya compraste el producto, los clientes. Eh, a lo mejor no quieren que estés a cada rato mandando correos, pero sí quieren de que, ah, tu versión de Office está por caducar tres meses antes, ¿no? Adquiérela por un costo menor. Uh -huh. O sea, hasta lo agradeces, ¿no? Lo compré en dos mil pesos, ahora lo va a comprar en los seis mil, pero lo agradeces y ya te están avisando tres meses antes de que se va a vencer. Claro. O hay un nuevo producto, o hay una nueva oferta, adquírelo para tres, cuatro equipos. Uh -huh. Entonces, ya lo probaste, ya viste que te funcionó, entonces ahora sí quieres adquirir más. Uh -huh. Uh -huh. Es como un tema de seguimiento eh, y para eso debo también preguntarme cómo entrego el producto o cómo tengo el servicio. Uh -huh. Es parte de uh -huh. qué necesito para poder llegar a, a, a llevar a cabo el tema de la entrega del, del producto o del servicio. Todo eso lo necesito visualizar en razón al cliente. Uh -huh. Uh -huh. Eh, el éxito de las empresas es poner en general al cliente para que puedas atender las necesidades generales de un cierto sector. Ajá. Uh -huh. Por eso es muy importante determinar, determinar el sector al que vas. Claro. Ajá. Y este, pues es eso. Oye, sí, Elias, qué, qué importante, porque a veces decimos, es que a, a los clientes les va a encantar nuestro servicio y lo lanzas o nuestro producto y, y los clientes así, ¿de qué es esto, no? <laughs> lo importante es que aprendamos a escucharlos, porque a veces somos tan ciegos, ¿no? O sea, de, no, es que tiene que ser así, le tiene que gustar como yo quiero que le guste. No, a ver, espérate. Tienes que escuchar a tu cliente para de verdad ajustar esa, esa oferta que tú estás brindando a lo que el cliente está esperando, ¿no? Que aparte algo bien importante es que siempre tenemos que estar innovando y escuchando al cliente, porque quizá lo que antes les gustaba ahora ya no les gusta, ¿no? O sea, es. Y eso es bien importante, porque a veces pareciera que queremos... Subsistir con el mismo producto o el mismo servicio durante 50 años. No va a suceder, ¿no? A menos que tengas un producto, pues no perecedero en el gusto del público, lo cual es muy poco probable, porque con este movimiento en el que constantemente estamos en el mundo, pues no creo que nada estático sea agradable para ningún cliente. Y hey, ahora imagínate. Determinar, llamar la atención, buscar su satisfacción, generar confianza, dar un seguimiento al cliente, <laughs> no, cómo entregar el servicio, detallito. el producto, eh, los canales de comunicación, las actividades que necesito realizar, los recursos que necesito, ta, 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 y que lo hagas sí. tú solo. No, pues, no va a estar fácil. <laughs> es por eso que el orden de la jerarquía, empezamos uh -huh. con personal, seguimos procesos que nos ayuden a generar un producto que cumpla con todos estos. No, qué maravilla, Elías. Pues con eso estás cerrando con broche sí. de Oro, pero ¿con qué te gustaría despedirte, Elías? Este, perfectamente eso que te acabo de decir. Es, uh -huh. El tema es mantener, irnos con esa idea de que es así la jerarquía, uh -huh. ajá, porque en razón de eso vamos a poder llevar a nuestra empresa a donde realmente queramos, uh -huh. una empresa de éxito. Ajá. Sin perder de vista este orden este, este jerárquico. Primero personal, después proceso y luego producto. Uh -huh. Aunque parezca que nosotros siempre nomás consumimos el producto, <laughs> siempre hay un trasfondo. Claro. Ajá. Entonces, muchas veces nos abocamos a solo el personal y no ponemos procesos. Y entonces, pues, tampoco en el proceso no funciona. O claro. nos enfocamos en procesos sin ver al personal, el estado del personal, no funciona. O exigimos que nuestro producto tenga una calidad, ta, 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 ta en un proceso y un producto y un, este, y un personal adecuado. Ok, Elías, pues quiero agradecerte por haber estado en Desde los Libros. Sin duda es bastante práctico este tema, para ahorita que ya estamos en cierre de año, y pues es el momento de empezar a pensar en el 2018, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y creo que estos tres P's nos pueden ser muy útiles en el camino de la planeación estratégica del 2018. Muchas gracias, Elías. A ti, Mar. Y muchas gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado en Desde los Libros. Como siempre, ha sido un gusto y nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto.